Entre las personas que llenan el vagón, la cámara enfoca a un hombre alto que la mira un instante porque de inmediato vuelve a ensimismarse y parece indiferente a lo que pasa alrededor. El hombre es Ricardo Arjona, quien compartió un video breve junto al que escribió: "Esta carrera aleja a cualquiera de la realidad. Solo buscando la calle se vuelve a la calle y a sus historias". Metro de Moscú. La indiferencia de la gente en el metro ruso contrasta con los comentarios de sus fans en Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores en Latinoamérica. "Yo lo hubiera saludado", en disimulo. "También necesitan por un momento una vida normal y corriente, te morís si te la encontrás, ¿no? En Moscú no te reconocieron, pero a ver que se suba al de México". Estos fueron algunos de los más de 5.800 comentarios a este video que, además, cuenta con casi un millón de reproducciones. ¿Ricardo Arjona habrá hecho este viaje para conectarse a la realidad e inspirarse? Quizá, pues el cantautor hizo dos publicaciones antes, una en donde se le puede apreciar junto a los clásicos Taxi londinenses. En esta foto escribió: "10 millones de gracias. El cielo, aunque lejano y gris, sigue estando a su favor". WT, dijo en referencia a su reciente sencillo, llamado "El cielo a mi favor". La otra publicación es un video ubicado en una típica plaza europea y donde se ve al cantante en un balcón mientras lee: "Así, en la tranquilidad de un mundo que lo desconoce, Ricardo Arjona se dejó ver ante sus seguidores". Más noticias en "Así ha evolucionado Ricardo Arjona a lo largo de los años".